Bueno, y ahí están abandonando los de Nacional, minuto 96, y ya se van. Solo, solo, solo. Verdad, increíble todos los goles. Vamos ganando, pero es increíble tantos goles que se han comido. Se han comido como unos 4 o 5 goles. Hoy me puse la 10, muchachos. ¿Por qué? Por el mago. Volví al mago. Muchachos, bienvenidos a la reacción del partido entre Atlético Nacional y Millonarios. Primer partido del cuadrangular. Arranca este grupo de la muerte. Millonarios con toda en el Atanasio. Va con toda la titular. Vuelve Daniel Cataño, que hace mucho que no participaba en el equipo. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. El Atanasio ahí en asistencia abajo. Que se note que están haciendo protesta. Pues eso es como lo que quiere la hinchada de Nacional. Así que bueno, primero de los cuatro partidos que se van a ver en este último tiempo. Entonces vamos Millos, hoy así sea el empate, pero hay que sacar un buen resultado, vamos, vamos. Bueno, y hoy va Vega por Sander Navarro, porque pues ahí tuvo como molestias. Entonces bueno, va Vega, toda la confianza en él. Ya todos los jugadores saben cómo es que se juegan estos partidos, entonces se tiene que hacer notar hoy. En Nacional no está Deosa, Pavón va al banco, y Aguirre tampoco está. Entonces, bueno, hay que aprovechar. ¡Vamos, vamos! Arrancó, señores, arrancó el partido. Dale, Millos, dale, Millos. Ojo, está solo. ¿Dónde está Vega? Verte, ¡ay! Nos salvamos ahí. Minuto 8, centro para Duque. Y menos mal se fue por fuera. Que ahí le llegaron dos a Bertel y no alcanzó a bloquear el centro. Y le ganó arriba Duque a Ginás. La primera del partido la tuvo Nacional. Y ya se ha bajado la intensidad. Empezó más arriba y ya ha ido bajando. Bueno, las llegadas de Millos todas han sido iguales por la banda izquierda. Ahí Bertel intenta un centro y otra vez se va al tiro de esquina. Vuelve a tener la posición Millos porque la tenía era Nacional y cuando la teníamos nosotros se la regalábamos otra vez. Buena. ¡Qué buen pase, Macalister! ¡Hágalo, Cataño! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sáquelo! ¡Qué golazo! ¡Uf! ¡No, qué golazo! Y vuelve el mago. El mago, muchachos. El mago. No podía ser más quien. Hoy me puse la 10, muchachos. ¿Por qué? Por el mago. Volví al mago y ahí está, muchachos. ¡Oh, qué golazo! No, qué golazo. A ver, vamos a ver si no están fuera. ¡Ush! ¡Qué pasesote de Maca! No, no están fuera. Habilitadísimo. ¡Qué buen movimiento! No, y el gol. La definición, excelente. 1-0, muchachos. ¡Vamos, vamos! ¡Qué buen triple toque ahí de entre Leo, Macalister y Cataño! La hicieron súper bien. El pase de Macalister es un pasesote. Y la definición también. Es que hacía mucha falta que los tuviéramos a los tres magos ahí. Y bueno, Leo también, que a veces saca muy buenas jugadas. Bueno, Maca, ya. Epa, juego, está agarrando amarilla. Sí, chao, Duque. Bien. Buena, pégale. Hágalo, Macalister, gol. No, no, a las manos, no. No. No, tocaba hacerlo, ahí estaba. No, ¿cómo se le va a tirar a las manos? No, ¿cómo nos vamos a comer esa? No, claro, ahí la ganó, creo que fue Cataño. El rebote le quedó clarísima a Macalister, ¿cómo se la tira al cuerpo? No. Uf, qué jugadota. Vamos, Maca. Vamos, Pereira, hágalo que está solo. Golazo, pégale, go, sí, no, Leo, no. No. No, hasta fuera. No. Nah. Es increíble. No, como no es gol. No, sí, Leo estaba fuera. Uf, qué tapadota de mierda. Otra vez se salva Nacional, nos volvimos a comer el segundo clarito. No. Buena, vaya. Vamos, muchachos, hay que hacerlo. ¡Qué buena! ¡Hay que hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡No, Leo, no!
No. Van tres ya. No, o sea, ya no más, hay que hacerlo. Dale, Leo, dale. Solo. Ah, muchachos, era para que el partido ya fuera 3-0. Vamos, hay que hacerlo. Qué buen pase. Vamos, hay que hacerlo, Leo. No, otra vez. No, es que le quedó también muy encima. No, nos hemos comido demasiados goles. Bueno, termina la primera parte. De verdad, increíble todos los goles. Vamos ganando, pero es increíble tantos goles que se han comido. Se han comido como unos 4 o 5 goles que pues obviamente nos dejarían mucho mejor parados allá. Y bueno, toca mejorar eso para el segundo tiempo. Las que tengamos hay que hacerlas. Porque ¿cómo es posible eso frente al arco y no lo hacemos? Y ya Nacional empezó con buena posesión, se fue cayendo, en el gol ahí sí se cayeron y pues intentó ahí con los extremos que son rápidos. Pero bueno, el partido ha estado bueno, pero a Millonarios le falta efectividad, le falta contundencia, hay que hacer más goles, no nos podemos quedar con uno. Vamos Millos, vamos. Bueno, arranca el partido, arranca el segundo tiempo. En Nacional entró Dorlan Pavón y Brian Palacios. Ambos por las bandas, me imagino. Y bueno, Millo sigue como estaba. Y bueno, muchachos, en este sí no podemos perdonar. Hay que aumentar la cuenta. Y dale Millos. Bueno, empezó con toda Nacional. Se notó los cambios, pues ofensivamente que hicieron. Pero vamos, Millos, hay que aprovechar las que tengamos y hacerlo. Vamos. Vamos, Leo. Qué buen pase, Maca. Vamos. Pégale, golazo. ¡Golazo! ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡La vi adentro, Dios! ¡Vamos! Ay, la primera de Millos en el segundo tiempo, otro pasesote de Maca. Y Leo que hoy no le entra. Por poquito, estuvo a esto de entrar ese balón. ¡Qué pasesote de Macalister! Y la definió súper bien. Ay, por un poquito no entró eso, Dios. Qué buena, pégale, Cataño. Qué buena, Leo, no. Sí, gol, no. No, es increíble. Ay, qué buena jugada. No, es impresionante cómo se salvan y cómo nos comemos los goles. No. Ah, qué buen tiro de Bertel. Ahí, jugadota de Cataño. No le pudo pegar Leo. Y, ay, Bertel le faltó poquito. Le faltó mejor definición. Dios, ¿por qué? Ahí. Ojo, está solo. Bueno, afuera el cabezazo otro de Jefferson Duque. Hay un balón que metió Mier que estaba casi que cerca a la mitad de la cancha. Y bueno, después derivó en este centro a Duque. Le ganó otra vez a Ginás, pero bueno, no lo pudo cabecear bien. Y otra vez. ¡Qué buen pase! ¡Vamos, Uribe! ¡Vamos, que salió! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No, Dios mío, santísimo! ¿Por qué? ¡No! Siempre es la misma cuando es de vaselina, siempre es la misma. Siempre es fuera de lugar. Y de Uribe era perfecto. Nah, si estaban fuera. Ah, ¿por qué? Nah, era perfecto. De vaselina y de Uribe. Nah, no lo puedo creer. Es increíble. Hasta en fueras de lugar se salvan. Dios. Vamos, Uribe. Bueno, por lo menos ya hizo gol. Estaban fuera de lugar, pero bueno, ya hizo gol. Vamos. Nada, juegue. No, eso no es penalti. Jamás. Nada. Uy, Dios mío, palo. No. Qué remate de Ramírez. La primera así clara de Nacional y al palo. Palazo de Ramírez. No ha tirado ni Dorlan Pavón y Ramírez sí se motivó y por poquito le sale.
Bueno, y ahí están abandonando los de Nacional, minuto 96, y ya se van. Se acabó. Se acabó, señores. Victoria de visitante en el Atanasio. 1-0 contra Nacional. Arranque de los cuadrangulares. Partidazo de Millonarios, de los mejores que ha hecho en este semestre. Muy buen partido, se hizo lo que se tenía que hacer. Me parece a mí que teníamos que haberlo ganado por muchos más goles. Nos comimos demasiados, más que todo en el primer tiempo. Pero bueno, ya después le dimos manejo al resultado, que es lo que está bien. Y bueno, muchachos, se viene final esta semana ya, final de Copa. Entonces allá estaremos, muchachos, pendientes al canal, que se viene la ida de la Copa. Y nada, muchachos, victoria de Millos. Y dale, vamos Millos, así se empieza. Vamos con toda, vamos con toda. Si les gustó, ya saben, suscríbanse al canal, dejen un like, comenten que cómo vieron este partido, el primero de los cuatro entre Millonarios y Nacional. Y nada, muchachos, nos vemos hasta la próxima.